Vamos a continuar aquí con los casos de factorización. Vamos a ver este otro, es el que nos toca, que es el trinomio que tiene esta forma de acá. Este es uno de los casos más conocidos, más utilizados. Eh, sirve cuando nosotros tenemos justamente, como dice esto, un trinomio que tiene esta forma. Y esta forma se caracteriza... Justamente por esto que está aquí abajo, que nos dice el coeficiente del primer término es 1. Aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden ver, en todos el primer término tiene como coeficiente 1, que ya nos escribe, ¿verdad? Después nos dice el primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado, ahí está, ¿verdad? La tercera condición, el segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera positiva o negativa es decir si aquí yo tengo x cuadrado en el segundo término voy a eh, tendría que tener simplemente x acompañado de cualquier coeficiente positivo o negativo si aquí tengo a cuadrado en el segundo término voy a tener a eh, también eh, acompañado de cualquier coeficiente muy bien hasta ahí tenemos las condiciones después me dice la última condición y el tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término y es una cantidad cualquiera. Muy bien, ¿qué quiere decir? Veremos, resumiremos todo. El primer término tiene que ser una letra elevada al cuadrado. En el segundo término va a haber la misma letra pero elevada a la 1 y acompañada de cualquier coeficiente. Y el tercer término va a ser una cantidad cualquiera que no va a contener a esta letra de aquí. Podría generalmente son números como pueden ver, pero también puede ser eh, con letras siempre y cuando esas letras no sean las mismas que están aquí en el primer y en el segundo término, ¿sí? Entonces, estos que tenemos ahí en pantalla son algunos ejemplos de este tipo de trinomio, una letra al cuadrado, la misma letra acompañada de un coeficiente y por último una cantidad que no contiene la letra, ¿sí? Pueden ser positivos o negativos. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Es bien fácil, es sumamente fácil. Lo que vamos a hacer es encontrar, eso también viene de un producto notable, y lo que tenemos que hacer es encontrar, ahorita lo ponemos así, vamos a poner el término que está aquí al cuadrado, lo vamos a poner en los dos paréntesis. Sí, pero vamos a poner su raíz. Si aquí está cuadrado, aquí está la 1, ¿verdad? Te digo su raíz porque a veces tal vez puede estar aquí a la cuarta, entonces aquí va a tener que ser al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ahora yo tengo que encontrar aquí y aquí dos términos que cumplan dos condiciones. La primera condición es que estos dos términos multiplicados me den este de acá y sumados estos dos, los mismos dos sumados, considerando sus signos me den este término de aquí, ¿sí? A ver, veremos, no es tan difícil como parece, van a ver que está bastante sencillo. A ver, esto lo vamos a borrar y vamos a hacer, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos que van a ver que con los ejemplos va a quedar tremenda, súper, súper claro. Muy bien, entonces, ¿cumple el trinomio de esta forma? Sí, ¿verdad? No tiene una forma específica, he escuchado que a algunos le llaman... El método de los paréntesis o el método de las canchitas también, no sé por qué le dirán así, pero tal vez porque ahí pareciera que hay como dos canchas, ¿verdad? O también de los paréntesis, yo le digo de los paréntesis. Entonces, ¿cómo sé que es este tipo de, de es este caso de factorización? Porque hay una letra al cuadrado, el segundo término tiene la misma letra, pero no está elevado al cuadrado, está a la 1, acompañado de cualquier coeficiente. Y el tercer término es cualquier cantidad que no contenga a esta letra de aquí, a la x, ¿sí? Entonces cuando pertenece a este caso se hace así de fácil. Si aquí yo tengo x cuadrado voy a poner su raíz que sería x en los dos paréntesis y ahora voy a encontrar dos números que multiplicados me den esto, hay que tener mucho cuidado con su signo y sumados me den esto, también cuidado con su signo, ¿sí? Ahora sí, entonces yo encontraré dos números que multiplicados me den 6. Hay dos posibilidades, 1 por 6 o... O 3 por 2, ¿verdad? Entonces, eh, ¿yo cuál elijo? A ver, probaremos el 3 con el 2. Para que me dé más 6, ambos tienen que ser del mismo signo, porque para que me dé una multiplicación, me dé positiva, entonces solamente pueden ser los dos negativos o los dos positivos, ¿verdad? Tengo esas dos posibilidades. En este caso, los dos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aparte de cumplir esto, porque miren... Imagínense que yo pongo aquí los dos negativos. Entonces, menos 3 por menos 2 es más 6. Sí, ¿verdad? Porque menos por menos es más. Cumple. Pero no va a cumplir la última condición. Menos 3 más, menos 2, menos 3 más. Menos 2. ¿Cuánto me da eso? Es lo mismo que decir menos 3, menos 2. Y eso me da menos 5. Y hemos dicho que la suma de esos dos términos tiene que darme este término de acá. Esta, perdón, ese coeficiente de ahí. Ese coeficiente es más 5. Y si yo utilizo estos dos de aquí, me va a dar como resultado menos 5, ¿verdad? Entonces no es lo que yo quiero. Lo que yo necesito aquí va a ser esto. Ambos con positivo. Y ahora sí. Más 3, más 2, me va a dar más 5, ¿verdad? Entonces cumple las dos condiciones, sí. Multiplicados me dan el último y sumados me dan el del medio, ¿verdad? Y eso acompaña eso está ahí, el que está ahí con la X, perdón. Muy bien, si yo quisiera hacer la prueba de esto, eh, esto ya es un producto notable, ¿verdad? Entonces esto era eh, X cuadrado más la suma de estos dos, ¿se acuerdan ese producto notable? Más... Sería 5 en este caso por x más la multiplicación de estos dos, que sería 6. Entonces, si yo hago el producto notable, voy a volver a tener lo mismo, ¿verdad? Esa sería la prueba. Van a ver que es bastante sencillo. Vamos a hacer un ejemplo más. Esta ya es su forma factorizada. Aquí se saca de manera directa, como pueden ver, no hay que estar haciendo ningún procedimiento. Cumple con las condiciones. Es un trinomio, sí. El primero al cuadrado, el segundo a la 1, el tercero no tiene la x. Muy bien. Entonces, sí cumple. Entonces yo pongo aquí la raíz del primero en ambos, que sería x, y voy a buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 7, con su signo incluido, ¿verdad? Para 12 yo tengo algunas eh, posibilidades. Tengo, por ejemplo, el 1 con el 12, tengo el 2 con el 6, tengo el 3 con el 4, ¿verdad? Muy bien, entonces yo tengo esas posibilidades para llegar multiplicando al 12, pero... Eh, ¿Cómo yo puedo llegar sumando al 7? Solamente utilizando estos de aquí, ¿verdad? El 3 y el 4. Entonces yo voy a poner 3 y 4. Ahora, para que me dé multiplicado más 12, ambos tendrían que ser positivos o ambos tendrían que ser negativos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos voy a usar? Para eso me voy a fijar la última condición. Sumados me tienen que dar menos 7. Entonces, si yo pongo aquí dos positivos sumados, ¿cuánto me va a dar? Más 3, más 4, me va a dar más 7. Y no es lo que yo necesito, ¿no ve? Entonces yo voy a tener que poner dos negativos, así. Menos 3, menos 4, menos 7. Menos 3 por menos 4, más 12. Y cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí está la expresión en su forma factorizada. Seguiremos con los ejemplos, cada vez lo vamos a hacer más rápido. Cumple, sí, término cuadrado, término a la 1, término que no tiene la letra. Listo, sencillo, ¿no? Entonces pongo la variable, la raíz de la de esta, no de la variable de la letra que está elevada al cuadrado. Eh, aquí, perdón, dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den 2. A ver, veremos. Para 15, yo tengo el 1 y el 15 y tengo el 3 y el 5 y no tengo nada más. Y sumados o restados, ¿con cuál de estas dos posibilidades yo voy a llegar al 2? Obviamente con esta de aquí, ¿no ve? Y en este caso va a ser restado. ¿Por qué? Porque si multiplicados me tienen que dar en esta ocasión menos 15, ¿cuál es la única forma de llegar a un, eh, eh, en una multiplicación, tener un resultado negativo? Es que ambos tengan signos diferentes. Es decir, uno va a tener que ser positivo y el otro negativo. Es la única forma de llegar al menos 15, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso lo mantenemos ahí. Vamos a borrar esto. Ahora voy a utilizar el 3 y el 5. ¿Dónde va el 3? ¿Dónde va el 5? No sé si irá así. Vamos a ver eso. Eh, imagínense que yo pongo aquí el 3 y aquí pongo el 5. Entonces, multiplicados los dos, me va a dar menos 15. Sí. Pero sumados más 3 menos 5, me va a dar menos 2, ¿no ven? <coughs> Más 3 menos 5 me va a dar obviamente menos 2. Y lo que yo necesito es más 2. Entonces, este orden no es el correcto. ¿Qué significa? Que aquí el positivo tenía que ser 5 y el negativo 3, porque ahora sí, la multiplicación va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Pero la suma, más 5 menos 3, ahora sí, más 2, ¿verdad? Entonces... Esa es la forma correcta. Ojo, como, han como se han podido fijar, tengo que tener mucho cuidado con estos signos, ¿verdad? Eso es lo que determina si está bien o no. Muy bien, esa sería la forma factorizada. Como siempre, cada vez lo hacemos mucho más rápido. Pertenece al trinomio en cuestión que estamos estudiando, sí. Ponemos la raíz, ahí está, la raíz de cada uno, multiplicados 14 y sumados 5. Entonces estamos hablando del 7. Y del 2, ¿no ven? Muy bien, multiplicados me tiene que dar negativo. Entonces estos dos tienen que tener signos contrarios. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a tener cuál signo? Veremos. Me tiene que dar menos 5 la suma, ¿verdad? Para que una suma de 7 y 2 con signos contrarios cada uno me dé un número negativo, obviamente el más grande va a tener que ser negativo y este otro va a ser positivo. A ver, ahora veremos. Multiplicados me dan menos 14, sí. Sumados me dan menos 5, sí. Menos 7 más 2 es menos 5, ¿verdad? Entonces esa es también una, una forma de orientarnos. Si aquí el término va a ser negativo, por ejemplo, entonces el más grande va a tener que ser negativo, ¿verdad? Cuando son de signos distintos. Muy bien. Aquí hacemos, creo que tenemos otro ejemplo, no, aquí ya no lo tenemos, entonces en el siguiente video vamos a hacer unos cuantos ejemplos más y van a ver que va a quedar bien claro esto, que no es para nada difícil y es uno de los casos que más se utiliza.